2021 fue un año más en el camino que nos propusimos recorrer para transformar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ponerla al servicio del pueblo. Lo hicimos fortaleciendo los mecanismos de atención que ponen a las víctimas y posibles víctimas al centro de nuestra actuación. A partir de las reformas al reglamento interno, implementado acciones que contribuyen a privilegiar la garantía de los derechos humanos. No solo se orienta y brinda información, sino que se acompaña a las víctimas hasta agotar todas las posibilidades de participación. La comisión que usted preside es una institución que sirve como un faro para guiar las acciones de las autoridades, pero también para señalar las violaciones a los derechos humanos. Por eso es que no puede ser omisa ni burocrática. El reglamento que le otorga todas las facultades a un subordinado, pero sobre todo las ausencias absolutas de la Comisión ante los graves problemas nacionales en materia de derechos humanos, están poniendo en severo riesgo la viabilidad misma de la institución. Sabemos que en nuestro país aún hace falta avanzar para eliminar la tortura y que es necesario para lograrlo el mejorar los métodos de investigación, la formación de las policías y de las Fuerzas Armadas y reforzar las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos, y en ese esfuerzo necesitamos más del apoyo de estos órdenes. Con la presentación del informe anual de actividades correspondiente al año 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por parte de su presidenta, maestra María del Rosario Piedra Ibarra, hemos dado cabal cumplimiento a la obligación constitucional que nos impone el artículo 102 de nuestra Carta Magna.